Buenos días. Uy, madre. Uy. Buenos días. ¿Qué? Buenos días. Muchas veces la cámara es con lo primero que hablo cada mañana y de eso que te pones a hablar y que llevo despierto como 2 horas, pero no he hablado nada. Bueno, con Hippie un poquito, sí, es verdad, pero es un tono diferente, es como más, ¡ay, qué pasa, qué pasa, qué pasa! Pero a la cámara ya tienes que dar un poco voz más de aquí, de autoridad, y claro, como no he hablado con nadie, pues se te traba un poco aquí la garganta. Bueno, venga, estamos a 100 kilómetros de Sevilla. Pero no vamos a llegar a Sevilla hoy, porque podríamos hacer y pum, y llegar en 100 kilómetros, porque es llanito todo. Pero Néstor no llega hasta dentro de unos días. Néstor, que ya sabéis que nos vamos a ir juntos a Portugal. La noche aquí al final, muy tranquila, ha venido algún coche. Pero como teníamos el sitio ahí escondido detrás de la iglesia, los coches pasaban por aquí. Y yo creo que nadie nos ha visto. No pasa nada si nos ve alguien, pero bueno, yo qué sé, nunca se sabe, ya sabéis. Las precauciones todas son pocas. Bienvenidos a otro programa de Discovery Channel. En el capítulo de hoy os hablaré de unos bichos muy gordos y muy grandes que veo últimamente por la carretera. Esto que veis aquí, no sé lo que es, tiene una pinta de ser como una hormiga gigante y gorda, no sé si una hormiga reina o qué narices es esto, pero últimamente estoy viendo unas cuantas. Pobrecita, no la vamos a asustar, pero os la voy a filmar con otra cámara para que veáis qué pedazo de bicho. Eso, mira, aquí hay otra. Uy, pero esta está dormida. ¿Está dormida esta? ¿Qué hace? Sí, está dormida. Niños, esta está dormida, no la vayamos a despertar. Pues vamos a culturizarnos un poco, hippie, a ver qué narices son esos bichos. Voy a empezar buscando bicho grande y negro. A ver, imágenes. Lo que sale aquí. No, esto no era lo que quería. No busquéis bicho grande y negro en Google. Vamos a poner otra cosa. Vamos a poner, a ver, hormiga reina, a ver si sale. Hormiga reina, a ver. Me aparece esto, una hormiga. Ah, sí. La encontré. A ver, que no veo bien con las gafas. Sí, a ver. Es una hormiga reina. Ah, pues no son hormigas reinas. Me habían engañado. Había ahí una foto que ponía hormiga reina, pero mira, aquí no. ¿Qué es esto? A ver, nombre. Verme. A ver. Berberomeloe majalis. Pero no tiene un nombre normal esto. Nombre como Curica, aceitera, carraleja. El curica es un escarabajo muy curioso, tanto por su morfología como su biología, desprovisto de alas y con un gran abdomen, no pasa desapercibido a nadie. Ta, 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 completamente negra, siendo más rara la que presenta bandas rojas en el abdomen. Toma, ya hemos visto la especie rara, la que tiene bandas rojas en el abdomen. Bienvenidos a otro capítulo de Discovery Channel. ¡Oh, se ha ido! ¿Por qué no te vayas? Hay un pájaro allí muy bonito, muy bonito. Se está yendo. Oh. A ver si se para en la carretera. Se ha parado en la carretera, se ha parado en la carretera. Voy a ir despacito y os voy a enseñar el pájaro y a ver de qué pájaro se trata. Vamos a ver. Es una especie de pájaro loco o algo así, de colores, con una cresta. Súper bonito. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Lo veis ahí? ¿Lo veis ahí en la carretera? Ese que acaba de cruzar la carretera. Ese es. Nada. Ahí ya está. Vale, pues vamos a ver de qué pájaro se trata. Aunque no lo hayáis visto, os dejo una foto. A ver, voy a poner. ¿Qué pongo? Pájaro bonito. Pájaro bonito. Ya me sale aquí. Pájaro carpintero. Claro, es que es igual que el pájaro carpintero de loquillo, pero yo pensé que eso era en Canadá y por ahí.
Al sur de Europa se encuentran las especies de mayor tamaño, albergando solo en la Reserva Natural de Doñana, en Andalucía, tres especies distintas de estas aves que hayan sido estudiadas hasta ahora. Claro, es que estamos en Andalucía, en Sevilla, al norte de Doñana. Doñana, pues estará tirando para ir para el sur, no muy lejos. Pues qué guay, estamos aprendiendo un montón, ¿eh? De animalitos, de hippie. Que si cucaracha, que no me acuerdo cómo se llamaba, el otro lagarto, que tampoco me acuerdo, y el pájaro carpintero. Muy bien, me alegro de ver animalitos, porque otra cosa aquí, ya veis, no hay nada. Es una pista de tierra. Bueno, mira, aquí tenemos una casa, pero tampoco es muy normal. Y campos y campos. Muchos os sorprendéis por qué me gusta ir por montañas o sitios montañosos. Y yo creo que una respuesta es que ahí no me aburro, porque por aquí llevamos ya, no sé si dos días o tres, ya no me acuerdo, ya pierdo la noción del tiempo y del espacio. En llano, líneas rectas y... a mí esto me aburre bastante, voy pensando aquí cosas, dándole vueltas a la cabeza, pero... yo qué sé. A ver si pasa algo, no sé. Pero no hay ninguna manera que pueda ir por aquí, ¿no? No hay ninguna manera, porque yo no puedo dejar de que... te digo que pasa algo, después yo estoy responsable. Ya. ¿Me comprende? ¿Dónde quieres llegar? A Marchena. A Marchena, 26 kilómetros. O sea, en vez de 11, 26. 14 hasta la Puebla y después 12 de la Puebla... Marchena. ¡Ah! Queríamos que pasara algo, pero no esto. Malditas carreteras estropeadas. Algo va a pasar en Puebla, lo que estábamos deseando que pasara. Por eso alguien nos ha cortado la carretera, para que no fuéramos por allí, fuéramos a Puebla. Allí algo nos espera, algo muy emocionante. Como os decía hace un rato, si nos teníamos que desviar era por algo. Lo que nos ha pasado aquí en el pueblo de atrás, en el pueblo de Puebla, ha sido increíble, un suceso totalmente extraordinario y maravilloso que no os lo puedo contar porque me lo estoy inventando todo sobre la marcha, porque no ha pasado nada. Lo único que ha pasado en Puebla es que nos sentamos en un banco y estuvimos comiendo. Acampar aquí en Andalucía es bastante complicado, porque todos los terrenos son como privados, vallados, cercados. Hemos encontrado un olivar a pie de carretera que no tenía valla, no tenía puerta, no tenía nada. Y nos hemos hecho aquí ocupas durante una noche. Estamos a 60 kilómetros de Sevilla. Mañana un paseillo, porque además creo que el terreno es muy favorable. Un paseillo y llegamos. Adiós, olivo, que nos has dado cobijo esta noche y que nos darás aceitunas y aceite, que está muy rico. Aquí hemos dormido cobijados y escondidos al lado de la carretera, se escuchan los coches, ya veis, ahora pasa por ahí alguno. Pero ayer era de noche cuando estábamos buscando un sitio para acampar y fue el mejor sitio que encontramos y la verdad que bastante bueno. Son las 12, yo que sé, para ahí a media tarde, a eso de cuando en Sevilla más casca, ahí llegamos nosotros, para que estén las calles desiertas y vacías. Saludamos a la Giralda, la Torre del Oro y... ¿qué más hay en Sevilla? El río. ¿Qué más hay? ¿La Expo? ¿Cobi? ¿Cobi no? ¿Cómo se llamaba? Curro. ¿Curro? Estará por ahí también. Y... ¿qué más hay en Sevilla? ¿Qué topicazos, ¿no? ¿Qué guiris hoy? ¿Qué turista? Ahí, los topicazos de Sevilla. Y la Feria de Sevilla. ¡Ah! Feria de Abril. ¡Ah! No hay más cosas en Sevilla, ¿no? Sevilla 27, llevamos por ahí. O sea que estamos justo en la mitad de la etapa de hoy, siendo las 2 de la tarde. Y todo en línea recta, señores y señoras, todo en línea recta, y lo que nos queda es casi todo en línea recta también, porque... ¿veis para allá? ¿Línea recta? ¿Veis para allá? ¿Línea recta? ¿Todo plano? ¡Ah! ¡Qué emoción! Estamos en Alcalá de Guadaira y nos indica una ruta recomendada por aquí. Bueno, la cosa empieza, me imaginaba que era un carril bici o algo así, la cosa empieza épico.
Nos quedan unos, nada, 15 kilómetros hasta Sevilla. O sea que bueno, vamos a meternos por aquí, sea como sea. Los últimos kilometrillos que quedan ya, por lo menos nos vamos a hacer los divertidos. No va a ser quejarnos de las carreteras rectas todo el rato y a la mínima que tenemos una oportunidad de salirnos de la carretera y hacer algo más guay, pues no hacerlo y volver a la carretera. Así que vamos a ir por aquí, sea lo que sea, haya lo que haya. Sí, venga, yo me comprometo a esta Sevilla por este camino. Bueno, no va a ser tan épico como me imaginaba, esto ya es un camino para bicis, está chulo, pero ya es algo más normalito. Estamos ya por fin en Sevilla y aquí hemos quedado con alguien que casi todos conoceréis porque el otro día nos reveló uno de los mayores secretos y una revolución grandísima dentro del mundo del cicloturismo. Sí, lo habéis adivinado, es JP y aquí lo tenéis. El avituallamiento, cervecero. A ver qué hay. ¡Cerveza fría! Y ya disfrutando de los pequeños lujos que da vivir en una casa, aprovecho para contaros que la Vuelta España, la épica Vuelta a España, queda en barbecho. Eso significa que desde ahora hasta dentro de unas semanas no habrá vídeos de la épica Vuelta a España, porque empieza... No tengo nombre, no tenemos nombre para la para el viaje a Portugal con Néstor. Bueno, lo que importa es que van a seguir vídeos, mínimo 3 vídeos, posiblemente algún vídeo más a la semana de el viaje a Portugal. Hay que ir pensándolo en el nombre. Si tenéis alguna sugerencia, dejádmelo aquí en comentarios. Pero yo os aviso, no va a ser épico. Va a ser, no sé, viaje turístico. Turístico tampoco. Va a ser una loca aventura por Portugal.